Inicia la batalla en el tobogán gigante en un día maravilloso en la recta final de la semana número 4, la primera batalla del día por los famosos Douglas Castillo y por los contendientes Aarón Matos. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¡Venga, vamos, empujan los dos! Y comienza una gran batalla en este maravilloso circuito lleno de mucha historia. ¡Ahí está, ya vamos! ¡Vamos, que ahí está, ya vamos! ¡Vamos arriba! ¡Eso están es! Están en la plataforma tanto el Titán como el Samurai. ¡Fuiste rápido, rápido! Se lanza primero el orgullo de Miami, sangre venezolana, y del otro lado el de New Jersey, el Tico Douglas Castillo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien, bien, bien! ¡Hola, Douglas! ¡Sigue, sigue! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! El beneficio el día de hoy, un lingote de oro para cada uno de los atletas del equipo ganador. Recuerden, el equipo de los famosos ha comenzado la batalla con el menos uno en el marcador. ¡Vamos, Douglas! Esa fue la ventaja que se ganó ayer el equipo de los contendientes. Llega primero Aarón al área de la puntería a trabajar con esa plataforma serpiente, con esas curvas. Hay que maniobrar y colocar dos esféricos en la otra plataforma al final del recorrido. Más lenta. Deben colocar dos esféricos. Con calma, Douglas. En la caja que está al final de esta plataforma. Deben maniobrar con mucha paciencia, poco a poco. Están iguales. Ya coloca la primera, Aarón Matos. Douglas trabajando el Samurai, le mete velocidad. Estuvo cerca. Tranquilo, va. Tiene la ventaja Aarón Matos. Esta es la primera etapa en el área de la puntería el día de hoy. Mucha paciencia. Ya coloca la primera Douglas Castillo, que tiene un proyectil más en el área de la puntería en las dos etapas. Apenas iniciando la batalla, Aarón ya está trabajando en la segunda etapa con esos proyectiles, con esos esféricos que no son regulares. Ahora sí. Tiene que lanzar de derecha a izquierda y el canasto, el cilindro central es compartido. Allí está el titán del equipo azul, el titán de Miami. Sigue trabajando, buscando el primer punto para el equipo azul. Sigue lanzando. Falla. ¡Vamos, Douglas! Regresa a la línea de la verdad. Sigue lanzando. Allí está el punto de Aarón Matos. Celebra el Titán con el primer punto para el equipo azul. La pizarra. Un punto para el equipo azul, menos uno para el equipo de los famosos. Apenas comenzando esto, la batalla en el circuito del tobogán gigante. Concentradas, listas, 3, 2, 1. Empuja a la leona, que ahora está buscando colocar el primer punto para el equipo rojo. Situación cuesta arriba, apenas comenzando la batalla para el equipo de los famosos, porque ayer el equipo azul se ganó la ventaja del menos un punto. Bien, azul, muy bien, mami, vamos arriba. Eso quiere decir que por eso el marcador del equipo rojo ha comenzado con el menos uno y obliga todo el equipo de los famosos a ganar 11 carreras el día de hoy si quieren llevarse el beneficio. Bien, cada uno de los atletas del equipo ganador se va a llevar un lingote de oro. Una maravilla, familia Hexatlón, beneficio económico en la recta final de la semana número 4, el día domingo. ¡Rápido! Ustedes saben. ¡Es domingo de eliminación! Juego por la sentencia, por la permanencia, y un caballero se retira de la competencia. ¡Vamos! ¡Muévelo suave! ¡Vamos! La ventaja considerable para la leona en este momento. Aquí viene la muñeca de hierro, Azul Grantón. Buena rivalidad que tienen entre las dos. Y comienza a trabajar con mucha paciencia la leona Estefanía Humada. Se cae el esférico, tiene que trasladarlo de punta a punta, de una caja a otra. El esférico, como ustedes saben, debe caer en la caja que está en la parte delantera de esa plataforma en forma de serpiente. Ya coloca la primera. Vamos, Estefanía Humada. Suave. Se le cae Estefanía. Debe comenzar nuevamente también Azul.
Mucha paciencia se necesita. Más ganante, Steffi, tranquilita. Precisión. Trabajo de brazos. Se cae nuevamente el esférico de azul. Estefanía ya coloca el segundo esférico y a trabajar ahora. Aquí, vamos, vamos, vamos. Piedras con estas rocas. Debe colocar tres en total. ¡A largo! Todavía se puede. Eso, sí. Azul, así, suave, suave. Eso, azul, bien. ¡Vamos! Y comienza entonces Estefanía ahora la segunda etapa. Ya coloca la primera. Le quedan 12. Ya coloca la segunda. Y en el final deben colocar una en el medio. ¡Vamos! Estefanía tiene una ventaja considerable. Sigue trabajando Azul Grantón en la primera etapa. ¡Falta Estefanía! ¡Será buena! ¡Con esta lo hacemos! Concentrada en la primera etapa, en la muñeca de hierro. ¡Estefanía Ahumada! Coloca el primer punto para el equipo de los famosos, que acaba con la ventaja del menos uno. La pizarra en este momento, 1-0 a favor del equipo de los contendientes. El tiempo de Estefanía, 2:36. Ese es el cielo que nos recibe en el nuevo circuito del tobogán gigante. La pizarra está 1-0 a favor del equipo de los contendientes. A continuación, por los famosos, el de San Diego, California, Rafa Nieves. Por los contendientes, el de Fontana, California, Yoridán Martínez. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Y empujan los dos. Ya se lanza de cabeza Yoridán, que tiene la ventaja. Entra primero a la piscina, a la pileta, a la alberca. Ya arriba el tubo al lado, ese. Tiene la ventaja. ¡El tubo! Para arriba, ahora la cerca, más rápido. Con complicaciones, por supuesto, Rafa Nieves, por esa pierna, el dolor muscular. Pero así ha logrado victorias. Esta semana, familia Hexatlón, se retira un caballero de la competencia más feroz del planeta y usted se ha ido encariñando con las biografías, con las vivencias de cada uno de estos caballeros. Bien, bien, bien. Que se vaya uno de la competencia va a ser doloroso, bien sea del equipo de los famosos o del equipo de los contendientes. ¡Esa! ¡Coge esta bola! ¡Vamos, corre, corre, papá! ¡Yoridán tiene la ventaja! Hoy todos los atletas del equipo ganador se van a llevar un lingote de oro. ¡De lado! Bueno, ya. ¡Vente acá! Trata de ponerla... ¡Sí! ¡Bien, papá! ¡Ahora sí! ¡Vamos! Buscaba Yoridán los obstáculos. Muy despacito, Yoridán. Y los deja en movimiento. Y aquí viene Rafa. Ahora sí, bien. Menos, sí, menos. Jugando cada movimiento, no tuvo ni siquiera que tocar los obstáculos. Está trabajando Yoridán poco a poco. Casi coloca el primer esférico. Y se necesita paciencia, la respiración, el movimiento, el cálculo con los brazos. Cruce más suave. Muy suave. Rafa, poco a poco. Un poquito, levántala. Si lo pudiéramos decir, en este momento tiene la ventaja porque ese esférico está más cerca. Eso. Que el de Yoridán de la cajita. Eso, va muy bien, un poquito más. Pero Yoridán se apura y ya coloca el primer esférico. Igualito, ya lo tienen, Yoridán. Rafa también coloca el primero. Estamos iguales en el área de la puntería, en la primera etapa. Suave, suave. Eso es. Esa plataforma serpiente, con curvas, que le complica la existencia a cada uno de los atletas. Ahora sí, vamos. Para lanzar estos esféricos irregulares, lanza Yoridán, coloca el primero, lanza Yoridán, falla. Rafa está listo, Yoridán coloca el segundo, nada más le falta el central. Lanza Rafa, Yoridán. Yoridán Martínez. ¡Vamos! Coloca la pizarra. 2-0 a favor del equipo de los contendientes. Arriba el equipo azul. Celebra con el titán. Ahí está el grito. El tiempo de Yoridán. 2:12. Concentradas. Listas. 3, 2, 1. La doctora de San Diego, Isabel Junio, contra la atleta olímpica, la de Austin, Texas, Elsa García. Arriba. A tu derecha, Isa, a tu derecha. Súper bien, Isa. Ahí está, arriba. Agarra, siendo agarra, fanático agarra, del fútbol, agarra. Soccer, familia Hexatlón, cuando les tengo que recordar que la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 es a través de la pantalla de Telemundo desde el 20 de noviembre con todas nuestras selecciones. Ya queremos palpitar, ya queremos ese nerviosismo, esa emoción con cada uno de los himnos nacionales. Si no la ves por Telemundo, no la ves. Bien, Elsa, muy bien. Vamos, vamos, vamos.
Vayan a hexatloneu.com y regístrense porque uno de ustedes podría ser el primer fanático en venir a la competencia más feroz del planeta. Conocer a sus héroes, a cada uno de los atletas, practicar con ellos, conocer la Villa Hexatlón, conocer el campamento, así como lo escuchan. Esto será de manera mensual. Vayan a hexatloneu.com y regístrense. Elsa se toma su tiempo. Vamos, vamos, ahora sí, vamos, vamos, vamos. Dale, Isa, dale, Isa. Se le cae el primer esférico a Elsa. No, 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 aquí viene Isabel Junio. Vale, vale, vamos, ahora sí. Bien tranquila. Pasos firmes. Poco a poco, Elsa despacito, García trabajando. Despacio, menos. Eso, Isabel. Primera para Elsa. La primera para Isabel. A lo tuyo, Elsa, tranquila. Lo mismo que hiciste en la primera, va. No te apures, Isabel. Mucho silencio en el área de la puntería, todos concentrados. Isabel se ha acomodado en el área de la puntería, había llegado después. Primero. Y ahora sacó ventaja, están iguales ahora, están en la segunda etapa. Lanza Isabel y falla. Ajusta ahora. Menos. Mejor, vamos. Elsa. Isabel. Coloca la primera, Isabel tiene la ventaja. Lo mismo. Ya lo prepárate primero, vaya Elsa y después lanza. Lanza Isabel, falla Isabel. Lanza Isabel, falla Isabel. Elsa. ¡Confía en tu tiro! Está fallando ella. ¡Vamos, Elsa, vamos! ¡Atrás! ¡Corre! Nada fácil. No son esféricos completamente perfectos, totalmente irregulares. ¡Con confianza, arriesga, vamos! ¡Ahora sí coloca el primero, Elsa! Falla Isabel, están iguales en el área de la puntería. ¿Cómo quedó? ¡Vamos, vamos! Aquí, entre los dos aros. ¡Elsa! ¡Por otro! ¡Elsa! Elsa, Elsa García, celebrando de manera acrobática. Ahora sí, el primer punto en el marcador para el equipo de los famosos, 2-1. Arriba el equipo de los contendientes. Así está la batalla por los lingotes de oro. A 1 la pizarra a favor del equipo de los contendientes, cerrando la semana número 4, día viernes. A continuación, por los famosos, la torre boricua Iván Fernández, y por los contendientes, el Aquiles del equipo azul, Aldo Tamés de Nigris. Concentrados, listos, 3, 2, 1. En los primeros metros, la fuerza del empuje de los dos. Saben por lo que están jugando. El día de hoy, cada uno de los atletas del equipo ganador se va a llevar un lingote de oro. Pero recuerden algo, familia Hexatlón, es muy importante. Largo, largo. Cada carrera cuenta para el porcentaje de victorias. Sal, 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 como se lo... Iván Fernández estuvo en el duelo de eliminación contra José Cuti. Todos están buscando mejorar el porcentaje para evitar ser sentenciados o para evitar estar en el duelo de eliminación. Vamos, 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 vamos. El día vamos, domingo se retira un caballero de la competencia. Corre, corre, corre. Tiene la ventaja Iván. Aquí viene Aldo con el uniforme de capitán hasta que termine la semana número 4. Por eso, ese short color negro y esa camisa color oro. Respira, respira. Aquí corriendo sin camisa Aldo, pero en ceremonia o en banca, utilizando su camisa. Al igual que Douglas Castillo, que tiene su camisa color oro. Despacito, Aldo, no te apures. Tiene la ventaja Iván, que ya colocó uno. Quiere el empate en la pizarra. Despacito por el frente. Bien. Ya coloca la primera, Aldo. Ahí ya, papi, vamos. Sigue teniendo la ventaja Iván. Ahora la ventaja la tiene Aldo. Sigue, sigue, sigue. Ruedan los esféricos. Sube, sube. Ahí está bien, vas, sube, vas a lograr. Se cae el esférico de Aldo, que tiene un proyectil más en el área de la puntería, al igual que Douglas el día de hoy, por ser capitanes de ambos equipos. También tienen un proyectil más los capitanes en la segunda etapa el día de hoy. Eso, Aldo coloca la segunda. Trabaja Iván. Lanza Aldo, falla. Vamos, vamos. Iván, están iguales. Bien, Aldo. Una para Aldo. Cambia el tiro, Iván. Aldo.
¡Vaya, Aldo! ¡Lo sabe, Iván! ¡Sigue lanzando, Iván! Eso, Aldo, sin presión. ¡Coquetea con el aro! ¡Le queda una, Aldo! ¡Le queda la central! ¡Lobo! ¡Le queda la del medio! ¡Le queda la del medio! ¡Falla! ¡Iván! ¡Acelera! ¡Falla! ¡Vamos, Iván! ¡Aldo, por la victoria! ¡Eso! ¡Aldo Tamés de Nigris! 3-1 la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Aquí está el capitán azul. El Aquiles del equipo de los contendientes y su tiempo. 2:38. ¡Concentradas! ¡Listas! 3, 2, 1. ¡Empuja a dos! Comienza el recorrido. ¡Mete la cabeza! ¡Mete la cabeza! Marisol superando durante toda la temporada sus miedos. ¡Sigue! Este es uno. Y vaya que lo ha luchado poco a poco. ¡Ya llegaste, Mari! ¡Súbete! Ya llegó a la plataforma. ¡Trepa! Y escucha las indicaciones de Katherine Ibargüen. ¡Lánzate lejos! ¡Lo más allá! ¡Ya! ¡Lejos! ¡Lejos! ¡Lo más lejos posible! Se lanza nuevamente Alejandra Varela. También lo hace Marisol. ¡Dale! Tiene la ventaja Alejandra, la estudiante de Ingeniería Ambiental. Una apasionada por los deportes. Entrenamiento funcional. Que ha llegado a la competencia por un sueño. ¡Eso! ¡Llevarse $200,000! Agarramos, vamos, vamos, dale, vamos. Agarramos, rápido, 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 de lado. Al final de la temporada para una mujer y un hombre. Y el Viadri Show de la familia, gracias, Hexatlón Estados Unidos. Y corre, 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 corre. Hay ventaja, pero corre, bájate. Gracias, familia Hexatlón. Muy bien, vamos. Por la sintonía, por la fidelidad. Aquí estamos en la séptima temporada. Vamos. Hexatlón Estados Unidos, edición mundial. Sigue, mami. Sigue. Marisol en la plataforma. Sigue. Sigue, no hay problema. Sigue, corre. Quitando los obstáculos del medio. Comienza a trabajar Alejandra, buscando el cuarto punto en la pizarra. Hoy todos los atletas del equipo ganador se van a llevar un lingote de oro. Al inicio más arriba y ya después lo bajas. Se le complica el inicio a Alejandra. Trabaja Marisol, concentrada, enfocada en cada movimiento. La sincronización del brazo derecho con el brazo izquierdo, la respiración. Ahora sí, la primera para Marisol. Escúchate tú, lo estás haciendo bien. Tiene la ventaja Marisol. Silencio en las bancas. Marisol coloca la segunda, tiene la ventaja y puede liquidar esta carrera buscando el segundo punto rojo. Más abajo, Marisol. Mira el hueco, Mari. Alejandra. Tienes mucho tiempo. Coloca la primera, Alejandra. Con calma. Queda otra. Mari, lo pongo. Acomodando en el área de la puntería, falla Marisol. Falla Marisol. Vuelve a fallar Marisol. Haz tu cuerpo. Alejandra se está acercando. Muy bien. Esto va a ser un final dramático porque estamos iguales. Vamos, está fallando todo, vale. Están iguales. Vamos. Falla Marisol. Alejandra falla. Tranquila. Espera que tú quedes. Falla Alejandra. Corre, corre. Vuelve a fallar. Fallan las dos. Aquí está. Falla Marisol. Coloca la primera, Marisol. Bien. Coloca la segunda, Marisol. Le queda una, Marisol, la central. Repito, Marisol. Por la victoria, Marisol falla. Alejandra. Bien, corre la dos. Se dos, queda vamos. Corta en el lanzamiento. Marisol, 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 Marisol. Marisol Landazuri. Con la victoria y el 3-2 en la pizarra se acerca el equipo de los famosos. Una victoria batallada para Marisol. Así está la batalla. Por un lingote de oro. Para cada uno de los atletas del equipo ganador. Lo hiciste muy bien, ¿listo? Tranquila, pero lo hiciste muy bien. Lo hiciste muy bien, ahora cabeza arriba porque lo hiciste increíble. Mira, eso no importa, ¿viste? Entonces, lo mejor es que te vayas con los cositos. Sí. No, por eso en la última hice así, por haberse procesado, porque es que es extraño mirar cómo... Pero está bien. Ah, la próxima cierra un ojo. ¡Cerré! Hiciste súper bien en todo el año, súper bien. Metí la cabecita. El primero estuvo súper bien, caíste y ya estabas nadando de una vez. Súper bien. Con la siguiente carrera vamos a cerrar la primera ronda de emparejamientos. La pizarra favorece al equipo de los contendientes
3x2 a continuación por los famosos El Castigador de Chicago, Horacio Gutiérrez, y por los contendientes La Flecha de New Jersey, el Tico Esteban Castillo. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¡Empujan! ¡Pura garra, puro coraje! ¡Se lanzan de cabeza! ¡Eso! ¡Bien, Esteban! Entran los dos rápidamente a la piscina, la primera de este circuito, con agua del río Chabón. ¡Eso! ¡Arriba! Que llega de manera subterránea. ¡Eso, Esteban! ¡Bien! Toca. Un río Chabón. ¡Largo, largo, largo! Que destruyó este circuito. ¡Fuerte! Pero que exafló en Estados Unidos. ¡Uno, dos! Esperó de manera paciente para reconstruirlo y aquí estamos. Las piezas van iguales. ¡Bien, bien, bien! Poco a poco reconstruyendo todos los circuitos hasta que estemos al 100% para ustedes. Esto es parte del reto que nos tocó vivir. ¿Eso? Con el paso del huracán Fiona hace algunas semanas. ¡Venga, Ori! ¡Venga, Ori! ¡Venga! ¡Corre! Buen recorrido para los 12. ¡Qué lado, eh! ¡Parejo! ¡Esteban, bien! De un lado La Flecha. Ya, ya, ya. Y del otro lado El Castigador. ¡Corre, corre! Esto va a estar interesante en la viga de equilibrio, porque Esteban va moviendo los obstáculos en los cuales tiene que quitar El Castigador. Allí los va quitando. ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Paciencia, Ori, tranquilo! Y a trabajar con la plataforma serpiente, con esas curvas. Se cae el primer esférico de Esteban. ¡Siente! ¡Perfecto! Cuídala ahí, siéntela, cuídala. Ya coloca la primera, Horacio. Vas ganando. Esteban quiere por momentos darle velocidad al recorrido. Van igual. Y le da resultados, están iguales. Un esférico para cada uno. Bien, no aceleres. Derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda. En esa plataforma. No aceleres, menos. Flexiona Esteban. Las piernas, el cuerpo. Todo el tronco, los brazos. Tiene la ventaja ahora La Flecha, Esteban Castillo. Eso, ahora sí. Ya coloca el segundo esférico. Estírate, Horacio. Y mira el... Coloca el primero, Esteban. Mira el centro y estira. Falla Esteban. Tiene la ventaja Esteban. Estírate. Esteban. Esteban. Falla. Horacio tiene que sacarla. No, pero ¿qué es? Sigue lanzando Esteban. ¡Horacio! ¡Sácalo del medio! ¡Sácalo, sácalo! ¡Tiene que sacar ese esférico! ¡Sácalo! Esa no cuenta para Horacio. Tiene que lanzar de derecha a izquierda. Se confundió Horacio. Tiene que sacar ahora los dos. Tiene que lanzar de derecha a izquierda. De afuera hacia adentro. ¡Sácalo del medio! ¡Sácalo! ¡Ese! ¡Sácalo! La saca Horacio. ¡Y está en el castillo! Colocando la victoria. La cuarta para el equipo azul. Le gana la batalla aquí en el circuito del tobogán gigante. Al castigador. Allí, señoras y señores, está La Flecha, Esteban Castillo de New Jersey. Punto para el equipo azul. Ahora el marcador está 4-2 a favor del equipo de los contendientes. 4-2 la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Vamos a iniciar la segunda ronda de emparejamientos. Recuerden, querida familia Hexatlón, que cada uno de los atletas del equipo ganador se va a llevar un lingote de oro. A continuación, por los famosos, la de Miami, la leyenda Katherine Ibargüen, y por los contendientes, la mexicana de Colorado, Alejandra Varela. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Empujan en los primeros metros! Y de frente al tobogán gigante va a entrar primero a la piscina con agua del río Chabón, Alejandra Varela. 4-2 la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Plataforma y a subir. Activar las dos puertas, las dos compuertas que están allí. Ya lo hace Alejandra y va a regresar a la piscina. ¿Cae de una vez? Del otro lado la leyenda Katherine Ibargüen va a regresar también a la piscina. Ya lo hace. Nadando las dos. Tiene la reacción temprana el equipo rojo. Sale primero Alejandra y le mete velocidad. Corre a tu izquierda. Les recuerdo que después de este episodio de Hexatlón Estados Unidos, la reina del sur, Teresa Mendoza, ya está en Telemundo haciendo de las suyas, y ustedes no se lo pueden perder en la tercera temporada de La Reina del Sur. Estamos en todas las redes sociales como @Hexatlón Estados Unidos, y usted puede opinar utilizando el hashtag Hexatlón EEUU, hashtag Team Famosos y hashtag Team Contendientes. ¿Sabes eso? ¿Cuál de los dos equipos se va a llevar la victoria el día de hoy? Dale, dale, dale. Paciencia, acá te aprieta, vamos. Respira, respira, paciencia. Vaya silencio en este momento. Algunos atletas prefieren hablar, apoyar, dar indicaciones. Están iguales en el área de la puntería. Podrán observar a Aldo con un short negro,
También a Douglas son los capitanes hasta que termine la semana de ambos equipos. Vas ganando, Ale 10. Tiene la ventaja Alejandra, que ya colocó un esférico en posición. Cayó el esférico. Tiene la ventaja Alejandra, que está buscando el quinto punto en la pizarra. Ustedes en casa están vibrando. Tranquila, vamos, vamos. Tranquilo, dale, vamos. Lanza Alejandra, falla. Falla Alejandra, falla. Vamos, vamos, vamos. Katherine en la primera etapa trabajando poco a poco. Coloca la primera Alejandra, le quedan dos. De izquierda a derecha. Correcto el trayecto que va llevando Alejandra. Ya colocó una Katherine Ibargüe. Bien, vamos, vamos. Coloca la segunda, le queda una Alejandra. Muy bien. La central, allí se define todo. En el área de la puntería el día de hoy. Lo sabe Katherine, lo sabe Katherine. Está cerca Katherine. Suave, vamos. Ahora Katherine está en la segunda etapa. ¡Hey! ¡Y Alejandra Varela! ¡Coloca la victoria! 5-2 en la pizarra favorece el equipo de los contendientes que se despliega poco a poco, pero todavía falta mucho en la batalla. Recuerden que cada uno de los atletas del equipo ganador el día de hoy se llevará un lingote de oro. En la pizarra favorece el equipo de los contendientes que se despega poco a poco, pero todavía falta mucho en la batalla. Recuerden que cada uno de los atletas del equipo ganador el día de hoy se llevará un lingote de oro. A continuación, una rivalidad, un derbi en la séptima temporada por los famosos, el histórico Johnny Magallón, y por los contendientes, la flecha, Esteban Castillo. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! Leones en los primeros metros. Se lanzan los dos. Entran al mismo tiempo en la piscina. Eso, a tu izquierda, Esteban. Vamos a ver. Dos, eso, muy bien. Que normalmente se devoran el circuito los dos. Un chivo hermano. Jugador de fútbol profesional que supo defender los colores del Tri Mexicano en la Copa Mundial de Sudáfrica 2010. Dale, dale, dale. Del otro lado, una realidad, un líder atlético, deportivo, espiritual del equipo de los contendientes como Esteban Castillo. Velocidad, una maravilla de los dos. ¿Cómo se deslizan? Corre Esteban, corre Esteban. Leve ventaja para el creador de contenidos, el ingeniero Esteban Castillo. Y ahí fue que lanzó. La flecha, pura vida. Un abrazo a todos los costarricenses a lo largo y ancho del país. A todos los mexicanos, aquí viene el histórico Johnny Magallón. Va a llegar primero al área de la puntería y le va dejando los obstáculos de manera complicada a Esteban. Tosiendo Esteban, seguramente tragó agua en alguna de las piscinas. Se cae el primer esférico de Esteban. 5-2 la pizarra a favor del equipo azul. ¡Eso! Coloca la primera Magallón. Eso. Buena, eso es, Capi. Bien, bien, bien. Se cayó ese pequeño esférico de Esteban. Tienes mucho tiempo. ¿Sabe lo complicado que es simplemente batallar contra Magallón? Magallón ahora va a lanzar de izquierda a derecha. Lanza Magallón. Falla. Falla el segundo tiro. Hace el ajuste, ya coloca el primero y está buscando el tercer punto rojo. Un esférico en posición para Esteban Castillo. Lanza Magallón, ya coloca el segundo. Solamente le queda el central. Por la victoria, por el tercer punto. Lo tiene, lo tiene. Vamos. Tiene que regresarse Esteban. La flecha tiene que quedar en la plataforma. Se salió Esteban. Esteban, regresa. Velocidad de Esteban, Magallón quiere liquidarlo. Vamos con la arco si quieres. Tranquilo, Johnny, alarga. No ha metido ni una ya, tienes tiempo. Magallón falla. En esta calle, ajusta. Es en esta. Venga, crenti, Johnny, crenti. Es en esta. Venga, crenti. Vaya Magallón. Ya la viste. Esteban ya coloca la segunda, se apura Esteban. Y Johnny Magallona. Coloca la victoria y el tercer punto para el equipo rojo. 5-3 la pizarra. Reacciona el equipo de los famosos. Magallón, su tiempo 2:38. Concentradas. Listas. 3, 2, 1.
empujan las dos. La bautizó el equipo de los famosos como el Águila Valera. Futbolista profesional que precisamente juega en las Águilas del América. Nada. Que también llegó por un sueño, al igual que la doctora Isabel Juni. Arriba, eso. También estamos en la red social de TikTok. Allí nos puede conseguir como el Tablón EEUU. Para más información, fuerte, nada, también bien. Puede ir a telemundo.com. Todo lo que necesita está allí para conocer más de la competencia más feroz del planeta. Arriba, Cele, arriba y corre. ¡Venga, Cele! Bien, corre, bien. Las voces del circuito. Douglas Castillo y Aarón Matos. ¡Eso, Isa, esa! ¡Bien, Cele, bien! ¡Eso, Isa, bien, eso! Atena. Muy parejas. ¡Vamos, Cele, ahí ya! ¡Ahora sí! Se apura la doctora Isabel Junio, también Selene Valera. ¡Corre! Muy bien. Una atrás de la otra. Aprovechando, Selene pasa muy pegada a Isabel y evita el contacto con los obstáculos. Pasó de manera inteligente, Selene. ¡Venga, Sele! ¡Con paciencia, Sele! 5-3 la pizarra. A favor del equipo azul. Al final bájale poquito, Sele, pero bien. ¡Venga, bien! Con calma. Se cae el esférico de Selene. Regresa a la etapa inicial. Con calma, Selene. Está cerca la doctora Isabel Junio. Hay silencio en el área de la puntería. Nadie del equipo azul le dice nada, porque saben que ese esférico puede caer en la caja. Y acá el primero. Aplaude el equipo azul. Tranquila. Despacio. Pueden ver a Iván Fernández en la banca haciendo los movimientos de Selene. Ya coloca el primero Selene. Están iguales en el área de la puntería. Sigue. Exacto, va muy bien. Comienza nuevamente Selene. Isabel está cerca. Bien, Selene. Ya cae el segundo esférico de Isabel. Y ahora va a trabajar de derecha a izquierda. Super, Selene, tranquila. Ahí está. Están iguales, falla Isabel. Selene llega al área de la puntería en la segunda etapa. Ajusta. Falla Selene. Lanzan las dos. Falla Selene. Lanza Isabel. Se queda corta. Falla. Selene. Ya coloca el primero. Atrás. De izquierda a derecha. Lanzando Selene. Todos se terminan. El canasto central. Están iguales en el área. Lanzan las dos. Fallan las dos. Isabel coloca la segunda. Isabel está buscando la victoria. Está buscando el sexto punto. Isabel por la victoria. La doctora Isabel Junio. Coloca la victoria y celebra con el equipo de los contendientes. Llega cada uno de los integrantes del equipo azul a celebrar con Isabel, porque saben lo importante que es para el equipo y para la doctora que ella asume su tiempo, 2:54. Y así está la batalla por los lingotes de oro. 6-3 la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Un punto anímico para la doctora Isabel Junio, regresando poco a poco de esa lesión que la alejó de la competencia. A continuación, por los famosos Douglas Castillo, el Samurai Castillo, y por los contendientes de Yoridán Martínez. ¡Concentrados! ¡Listos! 3, 2, 1. Tobogán gigante y piscina. ¡Largo, Yori! ¡Eso! Aquí está el capitán del equipo de los famosos, Douglas Castillo, por eso con un short negro. ¡Qué lindo, Douglas! ¡Ya! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Eso! ¿Lo tocas? ¡Lo fuimos! Toda la semana se estará jugando. ¡Eso! Para conocer al capitán de ambos arriba, equipos. ¡Vamos! Tendrán este beneficio por una semana. ¡Ya estamos ahí, Douglas! Además, tendrán un proyectil extra en el área de la puntería. Lo están viendo en este momento Douglas Castillo y Aldo Tamés de Nigris. Los primeros capitanes la semana pasada fueron Johnny Magallón y Azul Grantón. ¡Cógela! Además, tienen decisión. La voz final en cada uno de los emparejamientos de cada batalla. ¡Eso! ¡Vamos! Por supuesto, tienen un uniforme que los identifica. ¡Vamos! ¡Está! ¡Sigue! ¡Bájate! ¡Pegadito con él! ¡Eso! Le gritaba Aarón Matos. Así. Que de manera inteligente corriera muy pegado a Douglas Castillo para evitar el golpe con los obstáculos. Comienzan a trabajar buscando el cuarto punto Douglas. Buscando el séptimo punto Yoridán Martínez. Ajá, gíralo porque... Bien, Yori, bien. Lo coloca Yoridán.
aquí está el silencioso. Vamos, coloca uno el samurái. Con ese en parejas. Tranquilo, respira. Con ese en parejas. Bien. Coloca el segundo, Yoridan. Tranquilo, Douglas. El cubano de Fontana, California. Se prepara a lanzar. Está en la segunda etapa del área de la puntería. Ya coloca el primero, brazo zurdo. Falla. Ya está listo el samurái Castillo. Quiere sacar las espadas. No tienes por tirar, asegura, vamos. Yoridan falla, se queda corto. Douglas, que tiene un proyectil más. Están iguales. Le queda uno a Yoridan. Se tiene que apurar Douglas. ¿Yoridan? Vaya Yoridan. Regresa el de Fontana, California. Lanza Yoridan. Vaya. Douglas. Vaya. Están iguales. Pero Yoridan Martínez tiene la última palabra. Tiene la última palabra. Buena parábola. Yoridan Martínez. Colocando el séptimo punto y a celebrar con el Titán. Y con todo el equipo de los contendientes. Allí está el abrazo, el tiempo de Yoridan. 2:10. Concentradas. Listas. 3, 2, 1. Ahora Marisol está buscando la reacción del equipo. Se lanza Marisol. ¡Muy bien! Bien, Azul. Y okay, las indicaciones muy importantes en este momento de Katherine Ibargüen, su amiga y compañera del equipo rojo. ¡Llegaste! ¡Llegaste! Muy bonito, Azul. Muy bonito. ¡Vas excelente! Ha mejorado muchísimo en este circuito. ¡Lejos! Marisol Landazo. ¡Sigue! ¡Vamos, vamos! ¡Nada! Y le da ventaja a Azul Grantón. Les recuerdo a todos, familia Hexatlón, que vayan a hexatlon.eu.com. Apenas termine este episodio, para que disfruten de la convivencia, para que disfruten de lo que está pasando en el campamento y en la Villa Hexatlón. Está de maravilla la convivencia, se conoce mucho más de los atletas, qué está pasando con ellos, cómo viven allá adentro, cómo se organizan. Vámonos, vámonos. Y puede aprovechar. Es más, si quiere, vaya en este momento y regístrese, porque podría ser por primera vez uno de los fanáticos que venga aquí a la competencia. Conocer a los atletas, a conocer a los circuitos, a practicar con ellos. Sigue, 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 sigue. Viajará y estará con nosotros aquí. Esto será mensualmente. Imagínense ustedes. ¿Qué vas a hacer? De allí respira, Mari. Eso tú lo sabes hacer. Azul buscando revancha con la plataforma serpiente. Con esas curvas. Está la otra en la mesa. Marisol ya ganó el día de hoy. Paso a paso cada una de ellas. Poco a poco, mucha paciencia. Igual, igual. Azul ya colocó la primera. Marisol está buscando colocar la primera. Excelente, Mari. Estuvo cerca. Casi cae en la caja, tiene la ventaja Azul. Ese esférico, esa pelotita que está trasladando Azul llena de arena. Eso complica un poco más la cosa. Ya coloca la segunda, Azul está buscando Marisol la primera. Ya está en la segunda etapa, la muñeca de hierro, trabajando de izquierda a derecha con los canastos. Tranquila, tranquila. Falla. Plántate antes de tirar. Al final terminan siendo unos cilindros. Lanza. Vaya Azul, ya coloca la primera Marisol, ya coloca la primera Azul. Ahí la cogemos. Le queda una sola Azul. Respira, respira. Azul por el octavo punto. La muñeca de hierro falla. La de Houston, Texas, del otro lado, la ecuatoriana de Nueva York, trabajando en la primera etapa. Azul, falla Azul. Va bien, va bien. ¡Nos fuimos! Ahora está en la segunda etapa Marisol. ¡Ya tú te lo sabes! Falla Azul. Tranquila, mira el hueco. Tranquila. Bien, las tres, las tres. ¡Azul Grantón! ¡Celebra la muñeca de hierro por primera vez el día de hoy! Superó los problemas que había tenido en la primera etapa, en la primera batalla. Y aquí cobra revancha. Octavo punto para el equipo azul. Seguimos en la batalla por los lingotes de oro. Hoy todos los atletas del equipo ganador se llevan un lingote. 8-3 la pizarra a favor del equipo de los contendientes. 5 puntos la diferencia. Una diferencia enorme la cual quiere contrarrestar el equipo
de los famosos. A continuación, por los famosos, el castigador de Chicago, Horacio Gutiérrez. Y por los contendientes, el Aquiles del equipo azul, Aldo Tamés de Nigris. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Son las dos. Tobogán gigante y piscina. En esta hermosa labor de este servidor, Frederick Oldenburg, siempre buscando conectar con ustedes día a día, con cada jugada, con cada pasada. Siempre se hace con la imparcialidad. Y para arriba. Porque hay familias que le van al equipo de los famosos y al equipo de los contendientes. Pero en este momento es importante resaltar la labor que ha hecho el equipo azul, porque tampoco es un secreto para nadie en el hogar que el equipo de los famosos comenzó con dos semanas increíbles, la número uno y la número dos. Pero ha llegado el despertar del equipo azul. Y estos productos del trabajo de cada uno de los atletas del equipo de los contendientes son los mismos que comenzaron la temporada, con excepción de Yoridán Martínez, que llegó como reemplazo. Pero apenas también comenzando. Hexatlón Estados Unidos, séptima temporada. Van iguales, van iguales. Se han emparejado las situaciones, las batallas. Pero hablamos, Ariel, un poquito, vamos, vamos, vamos. Ya todos los atletas van conociendo cada uno de los recorridos, como la palma de su mano. Ahí lo tiene, muy bien, muy bien, muy bien. Allí está el capitán del equipo azul. Confía, Brígida. Aldo coloca la primera. Recuerden que por ser capitán tiene un proyectil más en el área de la puntería, en cualquiera de las etapas, al igual que Douglas Castillo, en el equipo de los famosos. A tu ritmo. Paciencia, papi, vamos. Está buscando el match point el equipo azul. Bien, bien controlado. Trabaja Horacio. Esa cuenta para Horacio. Aldo maniobrando sobre el final. Bien, tírale. Ha dominado la primera etapa del área de la puntería el equipo azul. ¡Vámonos! Están iguales en el área. Están iguales en este territorio. Está para cualquiera de los dos. Horacio quiere. Quiere, necesita la reacción del equipo rojo. Tranquilo. Los tres, Ori. Ahí regresa la línea de la verdad. Ahí. Cada tiro. Bien, Ori, siga bien. Coloca la primera, Aldo. Falla Horacio. Tiene un proyectil más por ser capitán, Aldo. Vamos, vamos, vamos. ¿Cuál bola de tu papi? Bien. Coloca otra, Aldo. Una, Horacio. Sigue, sigue, sigue. Aldo. Falla, Aldo. Estos dos. El Aquiles regresa, al castigador también. Falla Horacio. Noveno punto para el equipo azul. Noveno punto para el equipo de los contendientes. Celebra el capitán azul. 9-3 la pizarra. 6 puntos la diferencia. En el circuito del tobogán gigante ha sido contundente hasta el momento el equipo de los contendientes y ahora buscará la victoria. El décimo punto. 9-3 la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Match point para el equipo azul, que trata de cerrar todo esto en una batalla en la que el equipo ganador, todos sus atletas, se van a llevar un lingote de oro. A continuación, por los famosos, Elsa García, y por los contendientes, Azul Grantón. Concentradas, listas, 3, 2, 1. Azul Grantón, una vez más, asume la responsabilidad para tratar de cerrar la batalla a favor del equipo de los contendientes. Del otro lado, para tratar de evitarlo, y ahora, buscando la perfección en el equipo de los famosos, Elsa García, porque ahora el equipo de los famosos necesita 6 victorias seguidas. ¡Bien! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Derecho! ¡Derecha, derecha! Esto puede pasar, familia Hexatlón, ustedes lo saben. Vamos, Azulito, nunca se pierde la fe, es hasta el último lanzamiento. Vamos, 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 vamos. Pero hoy ha venido con todo el equipo azul. Y se lanza de cabeza, Elsa García tiene la ventaja. Entra en la segunda piscina. Bien, bien, vamos, vamos. ¡Bien, Azul! Se lanza sentada Azul Grantón. A su ritmo. Con cuidado. Paso a paso. Siempre paciente. Bien, sigue, 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 bien. Temas bien, en el área de la puntería, que siempre se muestra de una manera increíble. Elsa García, una realidad, una de las grandes líderes del equipo rojo. No ha perdido nada más. Empuja a Elsa. Bien, sigue bien. Bien, Elsa, perfecto. Dale, sí, tiene, vamos. Llega primero Elsa. Y va a llegar también Azul Grantón. Tratando de terminar todo esto. Bien, Elsa, bien. Sigue, sigue. A tu ritmo, bien, eso. Dale a los lados ahí y luego para enfrente. A los lados mejor. Un poquito más.
Eso, ahí va ya. Tiene que comenzar nuevamente Azul Grantón. Eso. Hoy sigue, todos los atletas del equipo azul al menos han ganado una vez. Todos han aportado puntos. Bien, buena, 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 la tiene, vamos. Coloca la primera Elsa García. Coloca la primera Azul Grantón. Bien a tu ritmo, no importa. No vas bien a tu ritmo, vas bien. Va bien, eso. Va bien a tu ritmo. Rueda un poco más rápido. El esférico de Azul se va acomodando. Azul. Azul Grantón acaba de colocar la segunda con velocidad. Se cae el esférico de Elsa. Buscando el décimo punto, Azul Grantón. Ya está en la segunda etapa. Aquí está la muñeca de hierro. Concéntrate, tu circuito. Falla, lo sabe Elsa. Que sigue trabajando en la primera etapa. Tú sigue a tu ritmo. Tú sigue a tu ritmo. Azul coloca la primera. De derecha a izquierda. Sigue, sigue. Falla Azul. Sigue trabajando Elsa. Ya coloca la segunda Azul. Tiene una ventaja considerable. Ustedes en casa. Familia Azul se va frotando la mano. Señoras y señores. Victoria contundente del equipo Azul. El golpe en la mesa. Este equipo es otro, pero con los mismos atletas que comenzaron la temporada. Allí está el equipo de los contendientes que acaba de ganar 10-3 la batalla. Cada uno de los atletas del equipo azul se lleva un lingote de oro.